Buenos días y bienvenidos a mundo desconocido.es. Es curioso como de vez en cuando aparecen noticias que poco a poco van mostrando pruebas favorables a ciertas teorías o hipótesis que planteábamos hace mucho tiempo, incluso antes de nacer yo, casi me atrevo a decir. Algunas de ellas hablan de que la luna es un cuerpo hueco o es un cuerpo artificial. O hay enormes anomalías en la luna. Ya hemos hablado de ellas muchas veces. Pero escuchad lo que ha ocurrido. Veréis. Ha sido la Universidad de Waco, concretamente la Universidad Baylor, que es así como se llama, donde un astrónomo, Peter S. James, esta universidad, ha descubierto algo inusual, imposible. Ha descubierto, y según sus palabras, un gran exceso de masa. En la luna, un gran exceso de masa. y ¿eh? que hay mucha masa. Concretamente en la cuenca de un cráter, la cuenca del cráter Aitken. No sé si cómo se llama. Cuenca del cráter Aitken. Está situado al Polo Sur. vamos a ir ahí... Y lo vamos a ver. Vamos a verlo. Bien, el punto en cuestión está ahí, ¿eh? más o menos. Vamos a, vamos a marcar el tamaño, porque dice que el objeto es, es grande. Las declaraciones que ha hecho, ha dicho que es una pila de metal, pila de metal, ¿eh? cinco veces más grande que la isla de Hawái. Vamos o sea, hablando de algo enorme. Parece ser que las dimensiones, voy a intentar dibujarlas como pueda, las dimensiones de esta anomalía, un poquito para que se haga una idea que, que la cosa es muy grande, son las siguientes. Aproximadamente. Más o menos... Todo esto. Él dice que se encuentra en un área ovalada, pero lo más curioso es que este, esta anomalía no está en la superficie, o sea, no se encuentra en la superficie, se encuentra en el interior. Y vamos a hacer así como una especie de croquis interior, ¿eh? y aquí vamos a dibujar esa anomalía. Ahí. Y dice, para que se haga una pequeña idea, que la profundidad a la que se encuentra esta anomalía respecto a la superficie, aproximadamente es de unos 300 kilómetros. A 300 kilómetros de profundidad hay una enorme e inexplicable masa de metal que nadie sabe de dónde ha salido, no corresponde, no debería estar ahí. ¿Qué demonios hace aquello? Tiene sentido. Pero claro, tenemos que ir un poco más lejos con respecto a esto, porque las teorías que ellos plantean Dice o sugieren, ellos utilizan la palabra, las simulaciones por computadora sugieren, quiere decir que lo afirmen, que el cráter podría, ¿sabéis cómo utiliza? Eh, bueno, pues en la astronomía se utiliza mucho de quizás, pensamos, podría, tal vez, ¿eh? utilizan esto. O sea, no, no, hablamos, ni, no hablamos de leyes, no hablamos de ideas eh, asentadas, sino de hipótesis. En general son hipótesis, teorías básicamente. Bueno, pues dice que podía haber sido mmm, producido por un asteroide, el impacto de un enorme asteroide, imaginaos que asteroide, de, mmm, bueno, pues de gigantescas proporciones con un núcleo de metal. Dice que parece ser que el metal se habría fundido en el manto de la atmósfera, hubieran talado dentro, vamos, una cosa como bastante compleja. Y habla de que incluso otra teoría sobre una especie de océano de magma lunar que se hubiera producido y se hubiera quedado solidificado a nivel geológico, bla bla bla. Es decir, no son son teorías, no son asentadas. Pero y si lo que ahí ocurre es como decían Basinski y Serbakov, aquellos astrónomos eh, rusos, eran físicos, uno de ellos decía que la luna era una nave artificial y que había muchas más cosas de las que nosotros pudiéramos pensar. ¿eh? ¿Qué hay allí? A 300 kilómetros de profundidad, concretamente en el polo sur, porque ya es gracioso, fijaos dónde está ubicado, en uno de los polos. La Luna siempre se ha caracterizado por tener bueno, pues, cráteres muy poco profundos eh, y muy extensos. Quiere decir que tiene un cascarón durísimo. Eso es lo que aparentemente pues, nos da la idea. ¿Veis? En este caso, este cráter o esta anomalía está situada en la cara oculta de la Luna, no está en la cara visible de la Luna. Pero claro, esto a nivel geológico, hay ciertas publicaciones geológicas a nivel mundial que se han quedado que abiertas como diciendo qué demonios hace allí un gigantesca, gigantesca esquirla de cientos y si no miles de kilómetros a 300 kilómetros de profundidad, eh, que no se sabe de dónde ha venido. La Tierra y nuestro querido mundo está llena de anomalías. Cuando hacen prospecciones con ciertas ondas con las cuales penetran a cientos de kilómetros de profundidad, se encuentran cosas extrañas, como que hay grandes cavidades, gigantescos vacíos, eh, masas que no deberían existir o que no son capaces de identificar. La ciencia hoy en día está en pañales. Nosotros pensamos que está muy evolucionada porque hemos llegado a la inteligencia artificial, hemos descubierto las supercomputadoras, eh, las computadoras cuánticas. Dicen que hemos llegado a la luna. Pensamos que está muy allí, pero observad en la lingüística de muchos científicos. No se arriesgan a decir, estamos completamente convencidos de que lo que ocurre es esto. Incluso he tenido la oportunidad de leer estudios científicos claramente asentados, que estadísticamente indican una cuestión muy eh, definida, que al final y en las conclusiones dicen que, bueno, en ciertas circunstancias podría darse la hipótesis de que fuera algo totalmente distinto. Es decir, no tienen las cuestiones muy claras. Hay cosas tan básicas como el funcionamiento de la electricidad, o qué es la electricidad en suma, o qué es la gravedad en suma. O ese tipo de fuerzas que existen en el universo muy distintas, que como decían, bueno, grandes físicos, quizás obedezcan solo a un tipo de fuerza que nosotros todavía no hemos descubierto. Estamos viendo los efectos de una única fuerza eh, en varios aspectos. La ciencia está todavía creciendo. Y en este caso, pues tenemos ahí ese enigma. Cuando vinimos a la Luna, pensemos que por la parte de atrás y en la parte inferior, al sur, hay esa enorme anomalía. Lo dejo en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado. Es corto pero interesante, en mi punto de vista. Y como decimos siempre, podéis hacer los suscriptores, podéis uniros al canal, se agradecería siempre. Y sin más, de este mundo desconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. programa. Hasta pronto.